Esta noche como lo anunciamos hace varias semanas y lo anunciamos este domingo nos acompaña el pastor Edwin Rivera Manso el cual en este momento es pastor de educación, de enseñanza en la iglesia apostólica Renovación eh, donde pastorea el reverendo Rafael Osorio también en las mañanas en Nueva Vida, usted lo escucha yo lo escucho a las seis de la mañana hasta las seis y veintiuno de las seis y veintiuno hermano que dios lo bendiga gracias por aceptar estar entre nosotros que dios lo use con poder lo que puso en su corazón que el señor le bendiga Pastor, bendiciones. Gracias, gracias. gracias mil hermanos queridos bendiciones del cielo en esta noche que la paz y la gracia de nuestro amado señor y salvador jesucristo sea con cada uno de ustedes en esta noche la última estrofa de ese coro dice no tengo que darte verdad por tanto, amarme, recibe este canto mezclado con llanto y mi corazón. Ese es mi himno preferido. Así que el Señor me bendice con esas cosas maravillosas que Él solamente sabe hacer. Les traigo saludos y qué bueno estar con ustedes. Algunos de ustedes madrugan conmigo, algunos van de camino al trabajo con el equipo lindo que el Señor nos ha dado. Conocen a nuestra amiga y hermana Lourdes Toledo, Juan Carlos Matos. Ahí estamos para servirle. Y esta noche también tengo dos muy buenos amigos pastores discípulos de Cristo. Eh, entre ellos es el pastor Eliezer Ronda. ¿Lo conocen? Un hombre alto, de barba frondosa. <laughs> frondosa es poco, ¿verdad? Está crecidita. Eliezer es mi amigo desde, desde la escuela superior, la universidad. Hemos hecho demasiadas cosas juntos. Eliezer es un excelente pastor. Solamente tiene un gran defecto, que es yankee. No, eso no lo podemos... Yo soy de los Red Sox, estamos en Boston, así que imagínense, siempre que nos vemos hablando de deporte, ese es el asunto. Y tengo también otro buen amigo que es mi jefe, otro pastor excelente, el reverendo doctor eh, Samuel Pagan, ¿lo conocen? Samuel Pagan ha sido un amigo hace muchos años y además de ser un mentor es también mi jefe. Soy, yo soy el representante en Puerto Rico de los proyectos educativos de Education Opportunities y del Centro de Estudios Teológicos de Jerusalén. Así que vamos a la Tierra Santa juntos, estamos en ese proceso de educar y llevar a la gente a procesos peregrinadores transformativos. Y este año también estaremos en unos proyectos maravillosos en la Tierra Santa. Y esta noche, queridos hermanos, quisiera hablarles. O la palabra que Dios ha puesto en mi corazón es decirles que esta iglesia para este tiempo debe mantener la llama ardiendo. Y yo quiero que me acompañes, por favor, en la Biblia. Vamos a ir a Mateo capítulo 25, vamos a exponer una parábola y las parábolas son enseñanzas maravillosas las parábolas dijo alguien que son relatos terrenales con un sabor celestial son relatos terrenales que tienen una enseñanza espiritual Jesús es un maestro tan penetrante que cuando te cuenta o contaba en el contexto de las villas del Oriente Medio sus parábolas, llamaba la atención de la gente, rápidamente capturaba a los oyentes. Son tan penetrantes esas historias que cuando uno camina con gente, por ejemplo, en la Tierra Santa y uno va de Jericó a Jerusalén, hay un punto del camino que se llama el Camino del Buen Samaritano. Y era la antigua vía que conectaba Jericó con Jerusalén. Y cuando uno pasa por allí, la gente te pregunta y dice, pastor, aquí fue que sucedió esta historia. Y es que de repente se nos olvida. Que el hijo pródigo, el hermano mayor, la mujer que busca la moneda, el hombre que compra en la tierra del gran precio o, o, o literalmente el buen samaritano no existieron. Son personajes que Jesús utiliza en sus enseñanzas para darnos algo. Y esta noche el Señor nos quiere hablar a través de diez vírgenes que asistían a una boda. Yo quiero pedirle que usted abra la Biblia y vamos a ir leyendo este pasaje poco a poco y desenvolver lo que Dios puso en nuestro corazón para esta iglesia en la noche de hoy. Entonces el reino de los cielos, capítulo 25, versículo 1. El reino de los cielos será semejante a diez vírgenes que tomando las lámparas salieron a recibir al esposo. Cinco de ellas eran prudentes y cinco de ellas insensatas. Voy a detenerme porque ya se nos pone al corriente de un detalle significativo y es que había una distinción entre este grupo de mujeres. Sin embargo, estas diez vírgenes, unas son descritas como prudentes y las otras como insensatas. Y como lector, la primera reacción que me pregunto es: ¿y quiénes son ellas? ¿Qué a los ojos de Jesús hace que unas sean virtuosas? ¿Y qué a los ojos de Jesús hace que una de ellas sean imprudentes, o necias, o insensatas? Y antes de explicarle, yo creo que ya el Señor nos está diciendo que podemos congregarnos en algún lugar, pero algunos ser prudentes y otros ser insensatos. Y la respuesta a esta pregunta está renglón seguido, está en los versículos 3 y 4. Pero yo quiero dejarla por el momento en el tintero y seguir leyendo a la historia con ustedes. El versículo 5 y 6 dice que tardándose el esposo. Cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el esposo. Salid a recibirle. Y cuando uno se acerca a esta historia, como que uno se pregunta: ¿pero qué es lo que está pasando aquí? ¿Quién es el que se casa? ¿Quiénes son todas estas mujeres? A veces uno tiene a veces, el contexto de hasta la poligamia, ¿será que se va a casar con todas esas mujeres? Porque nosotros celebramos las bodas de una manera. Pero hay que entender lo que pasa en una villa del Oriente Medio para poder disfrutar o entender qué es lo que está pasando aquí. Déjeme ponerlo en condiciones de, de que usted lo conozca. En muchos sitios del Oriente Medio, pensando en donde Jesús es, Jesús es un campesino del norte de Israel. Él estuvo en la Galilea, él nació en Belén, él es de esta área, ¿verdad? Su familia es de Nazaret, si hoy Jesús naciera sería palestino. Pues allí, en medio de esta villa, se celebran las bodas de esta manera. Hay un protocolo. Y la idea es que la novia se está preparando en casa. Y el novio sale de la casa de su papá o del esposo. Y va como con una procesión de con lámparas, con fiestas. Y recoge en la casa a la novia. Y la gente vuelve con, con esta alegría hasta el lugar donde va a ser la, la fiesta, generalmente la casa donde van a vivir o algún lugar que los padres o la familia ha acordado para la celebración. Piense usted de repente que estamos aquí en Buenavista y entonces vamos a ir caminando, no sé, hasta Rexville y allá vive la muchacha y vamos a ir todos caminando y es un proceso de celebración. Y cuando está cerca de la casa... Dice que se hallan unas 10 doncellas que están vestidas de blanco esperando participar de este gran evento social. Cada una de ellas tiene una lámpara porque estos eventos se hacen de noche. Y han tomado su lámpara y además, una de ellas, además de la lámpara, han tomado un depósito de aceite, que es importante para mantener la lámpara ardiendo hasta altas horas de la noche, porque yo no sé si usted ha asistido a una boda puertorriqueña, siempre la invitación dice que usted llega a las 3 de la tarde, a las 4 de la tarde, pero usted sabe que esa hora no va a empezar el evento. Esa es la hora donde esperan los invitados. Mire, yo he sido pastor ya desde el 2005, primero en la Iglesia Bautista de Carolina, seis años y ahora en la Iglesia Renovación, donde milito y congrego en la fe. He celebrado unas cuantas bodas ya en los añitos, ¿sabe? Algunos 10, 12 años en el taco. Óigame, yo no sé si usted ha estado, pero en las bodas, los pastores sufrimos, ¿sabe? Yo he estado en bodas donde las últimas puntadas del traje se las están dando en el cuarto de la adoración o de la intercesión mientras estamos esperando porque llegó el modista, algo se cayó, le están terminando de arreglar el pelo. Mire, hemos pasado muchísimas. Pero usted sabe que estos son eventos que tardan y por alguna razón. Los israelitas y los puertorriqueños tal vez nos parecemos. Pues mire, se dilató el asunto. No salió a la hora esperada. Y entonces están esperando estas mujeres que están allí en el camino. Para cuando pase la procesión unirse y entonces entrar al banquete festivo. Y, y a mí me gusta algo que usted note en este pasaje. Enseñanza para nosotros. Estas vírgenes son diligentes, están vestidas de blanco y están esperando al Señor. Qué imagen maravillosa tal vez de lo que debe suceder en nuestra vida. Tenemos que estar vestidos de blanco. Tenemos que estar buscando y esperando y aguardando la maravillosa venida de nuestro Señor. A mí me, me da la, la intención de mirar que aunque ellas están vestidas de blanco y están aguardando al Señor, eso no es suficiente. ¿Sabe? Porque uno puede estar en la iglesia como un espectador aguardando algo, tal vez venir por los compromisos, pero no tener el aceite en la lámpara para estar encendido hasta que el maestro llegue. A medianoche se oye el clamor de que el Señor viene, de que se va a dar la boda y algo sucede. Se oye la voz del esposo, pero algo dice la escritura que sucedió y que las vírgenes se aperciben en el momento que oyen la voz del esposo. Dice que cinco de ellas, ya cuando llega el esposo, las lámparas están apagadas porque se les había acabado qué? El aceite. Y dice que otras cuando escucharon la voz del maestro, eh, también se apagaron sus lámparas, pero ellas habían tenido, además de la lámpara, una pequeña provisión de qué? De aceite. Entonces, las que no tenían aceite le dicen a las que tienen, ay, por favor, ustedes nos pueden dar un poco de ese aceite para que así no tengamos que ir y podamos tener todas, pero las vírgenes prudentes no son prudentes por nada, son prudentes porque de alguna manera están preparadas y le dicen, tú sabes lo que vamos a hacer. Sería fantástico que vaciáramos nuestro aceite y lo compartiéramos, pero después sí se nos acaba a todas. Y si después cuando se acabe la fiesta tenemos que caminar lejos y tenemos que ir oscuro y tenemos que usar nuestra lámpara, se nos va a acabar el aceite a nosotros y también a ustedes. Así que hagamos algo. Vayan a donde las personas que dispensan o despachan el aceite, llenen el aceite en la lámpara y entonces todas así tendremos. Ahora algo sucedió cuando las mujeres o las vírgenes insensatas fueron a esa hora, no sé a a lo mejor a un tipo, algo así, a National, a buscar a que le vendan queroseno, o que le vendan un tanquecito, o algo así del, del aceite, a la ferretería. Le dijeron, eh, pues le vendieron rápidamente, pero cuando llegan... Al lugar, porque la procesión siguió, el banquete comenzó, las puertas fueron cerradas, ellas empezaron a tocar para que les abrieran la finca para poder entrar a la fiesta. Mire, si usted se pierde esa fiesta en el pueblo, se perdió tal vez todo el año del evento más importante. Y cuando el administrador de la casa o el, 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 el administrador de la fiesta las ve, ellas fueron dejadas y les dijo: Váyanse, yo no les conozco. Y fueron dejadas en la calle desierta, en las tinieblas de la noche. Ahora sí estamos en la virtud de contestar la pregunta. ¿Qué hace a unas virtuosas y qué hace a otras imprudentes, necias, faltas de virtud? Y la respuesta es la forma en que manejan el aceite. Diga conmigo la forma en que manejan y en que disponen de su aceite y de eso yo quiero hablar en esta noche. Quiero preguntarte cómo está tu nivel de aceite, cómo está esa relación, cómo está ese combustible que mantiene tu lámpara encendida, cómo está la oración, cómo está la búsqueda privada. No vine a hablarte de la lámpara, de la pantalla, vine a hablarte del aceite, del combustible, de eso que tiene que pasar a puerta cerrada, de eso que tenemos que buscar, de eso que no lo despacha el pastor ni la emisora de radio que viene de nuestra experiencia personal con el Señor. ¿Cómo está tu nivel de aceite esta noche, iglesia, discípulo de Cristo de Buenavista en Bayamón? ¿Se da cuenta que el foco de esta parábola no está en la lámpara, sino está en el aceite? No está en la luz, está en el combustible que hace permanecer, encender su lámpara. Diga conmigo, me hace falta aceite en el equipaje. Hermanos, en un tiempo hostil donde vivimos, en un tiempo peligroso, difícil al Evangelio que vivimos hoy en Puerto Rico, necesitamos revisar nuestras lámparas, necesitamos revisar nuestro equipaje, porque hombres faltos de aceite no llegarán muy lejos. Iglesias faltas de aceite en esta crisis social que nosotros vivimos no caminarán con grandes proyectos. Mujeres y jóvenes faltos de aceite en un contexto ateísta, secular, hostil al Evangelio no caminarán muy lejos una iglesia que tenga poco aceite de eso que el pastor y que este primer mes del año piense ser, este tiempo de consagración, este tiempo de búsqueda del Señor, este tiempo de llamar a la iglesia a levantarse temprano, a esos proyectos de eh, ayunar, de vigilar, a esos proyectos de repartir estos eh, papeles de oración. A mí me gusta ver que esta iglesia tiene un espacio para la oración. ¿Sabe? Las iglesias que crecen y que tienen aceite en sus lámparas, la, la oración no es un artificio o no es meramente un recurso decorativo del programa, es una vida, es un llamado, hay un espacio, hay una invitación para que la gente pueda estar en medio nuestro. Hermanos, en tu casa la gente tiene que saber que hay un altar de oración que está encendido, aunque toda la calle esté apagada. Yo no sé si tú tienes la dicha de que ya te haya llegado la energía eléctrica, pero aunque tu barrio no tenga servicio de energía eléctrica, en tu casa tiene que haber luz porque tú tienes aceite, porque en tu casa hay oración, porque el vecino puede acercarse y saber que eres evangélico, que eres discípulo de Cristo, que le sirves a un Cristo vivo y tu casa tiene que tener aceite y luz. Al pueblo de Israel, cuando estaba cautivo en Egipto, hubo una gran plaga que Dios permitió que toda la iglesia, que toda la comunidad de Egipto, el país completo al norte de África viviera una patente oscuridad, pero sabe lo que llamó la atención del pueblo de Egipto, no que en sus vecindarios hubiese tiniebla, sino que donde habitaban los hijos de Israel en Gosén había luz. Óigame, la gente tiene que ver que en tu casa hay luz, la gente tiene que ver que nosotros brillamos. Isaías profetizó de parte del Señor y le dijo a la gente, levántate y resplandece porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová se ha amanecido o ha nacido sobre ti. He aquí que tinieblas cubrían la tierra, mas sobre ti, dice el Señor, será vista su gloria. El apóstol Pablo en Efesios 5 dice ¡Ey despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo! Jesús enseñando a través de sus poderosas parábolas en Mateo 5 le dijo a sus discípulos Vosotros sois la luz del mundo, una ciudad escondida sobre un monte no se puede esconder De una luz tampoco para que alumbre debe estar debajo de almud, se pone sobre el candelero para que alumbre a los hombres que así vuestra luz ilumine a la gente, ilumine a los que nos rodean. Yo quiero detenerme un momento y compartirles que en este tiempo de donde hubo bastante tiniebla y bastante dificultad, me dediqué a leer un libro sobre la oración. Una de las preguntas que me hice, Señor, ¿por qué si tú tenías el poder de desviar este fenómeno lo permitiste? Otras veces, como decía don Cholito, activaste la rampa o el tubo que chupa. ¿Se acuerda? Y nos pasaban por encima, pero esta vez en la soberanía de Dios, el Señor no lo permitió. Y, y, y me estuve inquieto con esta pregunta porque había que responder al pueblo, había que llegar a la casa con una palabra cuando todo estaba en oscuridad, cuando habían esas filas kilométricas y estábamos todos desesperados. El Señor puso en mi mano un libro de, de, de Philip Yancy. Eh, que se llama la oración. ¿Hace alguna diferencia? Es un libro como algunas 400 páginas. Hay que echárselo con paciencia al cuerpo. Pero sé que le va a bendecir. Y tomé algunas notas. En ese momento no había PowerPoint, no había computadora, no había iPad. Así que con libreta en mano, tú sabes, como antes, subrayé y tomé estas notas que creo que te van a bendecir en este tiempo personal. Que Dios nos está hablando de meternos en la brecha y la oración. Quiero decirle al pastor que cuando me llamó para esta experiencia nos invitó, qué bueno es cuando uno está en ese mismo sentir del espíritu. Nuestra iglesia comenzó el tiempo de ayuno y oración el 9 de enero. Desde el 9 de enero estamos en un proyecto de oración en la mañana, peticiones. Hay algunos de los hermanos que estamos teniendo un tiempo de ayuno particular con nuestras esposas, nuestras casas, nuestro tiempo de ayuno de oración. Estamos en este momento metidos y el Señor nos ha lanzado un reto. Usted sabe que yo tengo que estar ahí a las 6 de la mañana. Pues me estoy levantando. Estos 21 días nos propusimos levantarnos un poco más temprano, a las 4, dejar todo listo para por lo menos tener 20, 30 minutos. Mi esposa y yo de clamor por las peticiones, por el ministerio, por las circunstancias. Hermano, el ministerio sin oración no camina. Me he dado cuenta que uno puede tener planes, que uno puede hacer cosas, que uno puede saber la palabra precisa, el movimiento. Uno puede decir algo, pero si Dios no te respalda, nada sucede. En estos días hemos estado orando. Y lo, el pastor sabe posiblemente eh, su esposa o los pastores presentes, los líderes presentes, las esposas de uno son tremendas. Mi esposa no está aquí esta noche, mi suegrita está un poquito deterioradita de salud y ella se quedó esta noche eh, y por eso no puede estar. Pero las esposas que son así pastoras también y que tienen esos dones proféticos del espíritu, ella le dan a uno por las costillas, hermano. Se las dicen ahí tal como las ven y tal como las cantan, ¿sabe? Y mi esposa decía: Qué bueno, Dios te usa, qué cosa más tremenda. Pero tienes que meterte. Me dijo: Si oraras más, eso me dolió. <laughs> y yo dije: Tengo que ponerme para mi número. Y hemos comenzado este año redoblando la oración. Y de alguna manera, si Dios te está hablando, tal vez yo no lo estoy diciendo por ti o por ti lo estoy diciendo. Pero el Señor te está diciendo que hay que buscar el aceite. Oye hermano, porque de repente como que eh, se nos mete ahí la gente fácil para por la noche y decimos, pues no sabemos todo lo que está pasando, se robó mi vida, Famagul, esto, ¿sabes? Estamos todos los... Sabemos lo que le envié y el, el Garaquel, los caballeros, ¿verdad? El Valhalla, de ¿no? Va, el Carl Martínez y esto. Pero a veces estamos ausentes de la vida de oración. ¿Y sabe lo que dice Philip Yancy? La oración te ayuda a corregir la miopía, trayendo a la mente la perspectiva que a diario olvido. Yo sigo invirtiendo los papeles, pensando en las maneras en que Dios debería servirme en lugar de como sería en lo contrario. La oración eleva mi rostro más allá de las circunstan circunstancias livianas. Yo me doy cuenta de mi tamaño diminuto y de la vastedad de Dios. En presencia de Dios me siento pequeño porque es que a la verdad yo soy pequeño. La oración Oración es ver las cosas desde la perspectiva desde el punto de vista de Dios. El principal objetivo de la oración no es hacer la vida más fácil ni adquirir algún poder mágico, sino conocer a Dios. Yo necesito a Dios más que cualquier otra cosa que le pueda pedir o conseguir de Él. Puedo quedarme tranquilo, sentado ante Dios y aún sin embargo todavía comunicarnos. Y hay momentos donde no necesito palabra y cuando no digo nada muchas veces es mejor. la oración no es un medio para remover los elementos desconocidos imprescindibles de la vida sino bien una manera de incluir a Dios en lo que es en lo que puede ser conocido e impredecible para que la gracia de dios me, me ayude en estos momentos termino con las citas de Philip jancy aquí a mi parecer está la clave para comprender lo que es más personal en la oración. No oramos para pedirle a Dios lo, o decirle a Dios lo que Él no sabe, ni para recordarle cosas que se le olvidaron. Él ya se interesa por las cosas por las que oramos. Simplemente ha estado esperando que nosotros nos preocupemos junto a Él por ellas. Cuando oramos, estamos junto a Dios y miramos con Él hacia esas personas y esos problemas. Y cuando levantamos nuestros ojos de las mismas hacia Él, lo hacemos con alabanza de amor, tal como si hablásemos con un viejo amigo. Esos amigos queridos que cuantos más los queremos, no hay que decirle que les amamos porque lo saben. Le hablamos como hablamos con esos íntimos para que podamos tener comunión juntos en amor. El Señor te está invitando esta noche a que redobles la vida de oración y redobles lo que está sucediendo en ella porque necesitamos aceite en nuestra lámpara. Déjeme ir acercándome a la parte final esta noche. Y, y el problema es que estar a oscuras es peligroso. El problema es que en un tiempo como el que vivimos, vivir sin la luz de Dios, sin la revelación de Él, nos exponemos a un grande peligro. A veces el problema no es que no tengamos aceite, el problema a veces es que no tenemos aceite suficiente en nuestras lámparas. El aceite es indispensable para que la lámpara produzca luz. Si vas al corillo caliente de los compañeros y te gozan los chistecillos que allí se dan y también aportan los tuyos. No está haciendo luz, está haciendo tinieblas. Si vamos a los mismos lugares. Si a las cinco de la tarde ¿verdad? hay que pasar por ahí. Uno se quiere parar en el negocio. En el, en todos los pueblos tienen uno, los parados, el, el, el mocambo. Usted sabe esto, esa gente. No hacemos la diferencia. no iluminamos con luz. A los que viven en tiniebla. ¿Sabes lo que me habla de tu prudencia? No es tu lámpara, es tu aceite. Es el aceite que guarda lo que me hace permanecer y saber de tu equipo y de tu intercesión. ¿Sabe? Para, para permanecer ardiendo necesitamos aceite en nuestra lámpara. Necesitamos estar ungidos para poder permanecer. Porque andar con la lámpara media es peligroso. Créeme, en estos años en el ministerio he visto personas que han ido y salido, que han entrado y salido y viven una vida de constante eh, eh, y, y cambio sin aceite. Y los he ido a entrar y salir. Sin ver y sin poder permanecer. Sabe, el Salmo 23 dice uno de los versículos. Se sabe este salmo maravilloso: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor a su nombre. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Ahora fíjese lo que dice: Un que en mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. ¿Sabe? Un libro que cayó en mis manos se llama La vida en el redil, de un ministro africano que se llama Philip Keller. Libro que mi papá tenía allí hace muchos años. Mi papá, el, el reverendo Luis Rivera, lanzó, es pastor de la segunda iglesia bautista de Caguas, todavía activo en el ministerio. Siempre ha sido un lector. Y en casa ha habido libros de todas clases, cuartos llenos, por aquí, por allá. Y ese librito era un librito verde, pequeño, se llamaba la vida en el redil, aparecía como una oveja al frente. Y da la bendición de que este ministro africano no solamente había sido pastor, sino también era y había sido en su niñez y juventud pastor de ovejas. Y hace una exégesis maravillosa de ese salmo. Y cuando llega el punto que dice: unge mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Uno empieza a preguntarse: ¿para qué el pastor unge la cabeza de este animal con aceite? Y lo primero que llega a mi mente, no siendo experto, pero tengo un Schnauzer miniatura que se llama Jay, que es un tipazo increíble, tiene como cuatro años. Y me ha enseñado mucho de la fe. Ese perro mío le encanta estar con nosotros. Cuando nos vamos, se pone triste. Y donde quiera que estamos, él llega a la casa. Y el deleite de él es que nosotros, si estamos ahí, él tiene que pegarse al lado tuyo. Si te está en la cama, que te acueste ahí. Si estás viendo televisión, entonces que lo sobe. Es una cosa increíble. A veces se para así en la mesa, como que. ¿Se separa así? Ah, está bien, papá, eso es. Sí. Y cuando los ojos en la cabeza, como que se le cierran los ojos así y se le ponen chinos. Creo que es una imagen maravillosa que habla de cercanía. Pero el aceite que pone el pastor en la cabeza de la oveja tiene otro fin, tiene otro propósito. Ese aceite es un bálsamo que es repelente. Porque algo pasa, en la mucosa nasal de las ovejas, cuando entran, sabe que están en el pasto y están comiendo y están en la naturaleza, pueden caer eh, insectos que ponen huevecillos dentro de esa mucosa. Y ese ambiente mucoso es fértil para que se desarrollen esos parásitos y esas larvas que se convertirán en gusanos y comenzarán a subir para entonces estar ahí y empezar a devorar la masa encefálica de esta oveja. Cuando la oveja está pasando por esto, le da el síndrome de las vacas locas, ¿se acuerda? Eh, brincan, saltan, es que están sintiendo un dolor tan extraordinario que a veces hasta golpean su cabeza y golpean su cabeza hasta morir. Porque esos parásitos, esos huevecillos vienen a infiltrarse para dañar el funcionamiento de la oveja. Y el pastor tiene también que ponernos aceite, hermano, en nuestros oídos, en nuestra cabeza, en nuestra vida. Porque hay pensamientos del enemigo de las almas que vienen a comer tus pensamientos. Hay cosas que vemos, que escuchamos, que no nos convienen y que empiezan a comer y a robar tu vida interior. Tú necesitas ser ungido con aceite. Hay que revisar el equipaje esta noche. Porque no tener aceite y lumbre nos puede costar nuestro destino eterno, que es la razón principal de este viaje y de esta aventura. Terminamos en esta noche diciendo que mientras ellas iban a comprar por no tener aceite, llegó el esposo, abrió las puertas, entraron a la fiesta, pues cerraron las puertas y aquellas mujeres quedaron afuera. Y al final la parábola siempre tiene la enseñanza de por qué se ha narrado este cuento, por qué se ha narrado esta historia. Jesús le dijo, de cierto, de cierto os digo, dijo el Señor del dueño de la boda, el administrador, no las conozco. Y Jesús añade, velad, yo añadiría, y orad, pues porque no sabemos ni el día ni la hora que el Hijo del Hombre ha de venir. Vine a decirle a esta iglesia en esta noche, todavía en el primer mes del año, cuídate, enfócate en el propósito mayor, en la salvación, en lo eterno, en las cosas de arriba. Jesucristo dijo que si nosotros estamos sentados con Él en lugares celestiales, que si vosotros sois de Cristo, escribe el apóstol Pablo, busquemos las cosas de arriba. Termino con esta amada historia. Hubo una isla donde... Se le presentó, se contrató al cuidador de un faro. Esta era una isla muy pequeña. La comunidad o actividad central que había era este faro. El cuidador veterano, durante muchos años, se retiró y la compañía que administraba el faro llamó a un nuevo cuidador joven para asumir el puesto. Y cuando lo instalaron en el faro con su vivienda y su esposa, le dijeron que puntualmente el primer día de cada mes llegaba un suplido de aceite. Llegaba una cantidad de suplido de aceite exacta para que pudiéramos en el nombre ¿verdad? de esta compañía iluminar este faro. Todos los primeros de mes va a llegar. Su trabajo es poder mantener la llama de este faro ardiendo. Ustedes saben que los faros iluminan los lugares oscuros y que la, en la meta o el fin es que los barcos no encallen en lugares donde tal vez no pueden divisar por la oscuridad y las condiciones del mar. Los primeros días todos se presentaron ante el cuidador del faro, un hombre gentil, amable, y lo, ya a la semana empezaron a llegar un grupo de personas. Una mujer tocó a la puerta y le dijo al cuidador, usted podría llenar esta pequeña vasija de aceite de la provisión del faro. Es que no tengo aceite para las tortas y para cocinar en casa. ¿Quién va a rehusar una petición como esta? El hombre toma su pequeña vasija, va al depósito de aceite, toma la vasija y se lo pone en las manos a la cuidadora, a la, a la cocinera. Los dos o tres días llega uno de los artesanos del pueblo que necesitaba pulir una estatua que debía entregar para el alcalde de la ciudad. Y lleva un poco de aceite, una pequeña vasija para poder hacer este trabajo. El cuidador del faro, verla, viendo la multitud posiblemente de aceite que había, toma esta otra vasija y lo pone. Y así durante algunos días esporádicos de la semana, llegaban algunas personas a buscar pequeños depósitos de aceite. Ya en el último fin de semana, los días 29, 30, 31 del mes, ese fin de semana, el lunes, llegaría puntualmente la provisión. Pero el cuidador había dispensado generosamente y gentilmente aquel aceite, pero ya para el sábado y domingo no iba a haber aceite para literalmente mantener el faro encendido. El cuidador trató de contactar a algunas de las personas para ver si podía hacer eh, un recabo para poder encender el faro, pero ¿qué va? Nadie tenía aceite suficiente como para compartirlo. El viernes en la noche el faro se apagó y se desató una tempestad poderosa que durante el fin de semana azotó aquel lugar. ¿Sabe qué pasó? El aceite se acabó, el faro estaba apagado y multitud de barcos encallaron perdiendo la vida y, hubiera, y habiendo grandes pérdidas. Al lunes... Llegó la barca con el suplido de aceite y cuando los dueños del faro se dieron cuenta de lo que había pasado, el jefe despidió de inmediato al cuidador del faro y le dijo lo siguiente, se te dio el aceite por una sola razón, queríamos que mantuvieras el faro ardiendo. Max Lucado comenta esto en uno de sus libros y dice, todos los líderes tenemos un llamado de Dios, eso es indiscutible. Todos queremos hacer muchas cosas, todos tenemos habilidades, todos tenemos metas y sueños. Pero el gran secreto para ser efectivos a ese llamado es descubrir para qué se nos dio el aceite. Las vírgenes prudentes lo fueron porque supieron manejar el depósito de aceite que el maestro había puesto en ella. Y fueron diligentes en mantener sus lámparas ardiendo. Iglesia amada, usted se puede poner de pie esta noche. Yo te agradezco tanto que me hayas escuchado con tanta atención. Pero creo que el Señor me trajo esta noche para hablar con gente que aunque tiene la lámpara encendida, necesita una provisión de aceite. Queridos hermanos, aquí no estamos hablando de bondad o maldad. Aquí estamos hablando de cómo está tu provisión de aceite. ¿Sabe? Y cuando uso el concepto aceite, usted sabe que hablo de las disciplinas espirituales. Usted hablo, sabe que hablo de la oración. Sabe que hablo del ayuno. Sabe que hablo del retiro. Sabe, sabe que hablo de la vigilia. Sabe que hablo de la lectura de la palabra. Oiga, hermano, estas cosas son insustituibles. Cuando yo veo pastores longevos, pastores en los cuales eh, comparto con ellos y veo las batallas y las tribulaciones, cómo se han podido mantener en pie, me he dado cuenta que su vida de oración y su altar personal ha sido una clave fundamental para mantener su llama ardiendo. Vivimos en un tiempo donde hoy le predicamos a la gente un evangelio donde posiblemente pensamos que el aceite llueve a borbotones, que no necesitamos, que de alguna manera parece que la iglesia es una actividad más dentro de un calendario de múltiples cosas. Estos días he estado predicando sobre esto y cada vez que agarro el micrófono y Dios me da una palabra, termina hablando de esto, es porque me estoy predicando a mí, ¿sabes? I'm preaching to myself. Este año cumplo 40 años. Y me estoy evaluando. Y yo quiero terminar la carrera con aceite en mi lámpara. Quiero pasar el batón a la nueva generación y que me recuerden como un ministro que hubo aceite en su boca, en su mirada y en su vida personal. Puedes cerrar tus ojos conmigo. Esta noche yo quiero orar por todo aquel y aquella que esta noche quisiera decir, Señor, Pon aceite en mi lámpara. Pon aceite en mi lámpara. Yo quiero renovar ese aceite, Señor. Tal vez mi lámpara está encendida, pero miro mi alforja y, y quiero que mi aceite sea lleno. Quiero redoblar la vida de oración. El cuerpo diaconal nos va a ayudar a orar. Pero si ese es usted, venga, 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 venga. Quiero bendecirle con esta oración. Ya yo levanté mis manos al cielo. Mi esposa fue el instrumento que me dijo: Necesitas meterte más, hermano, porque hay ataques y hay cosas que se levantan que no lo vamos a poder sobrellevar con nuestra vida personal. Mire, empezando el año hemos tenido algunas dificultades. Que yo dije, pero Dios mío, nos han hecho obviamente doblar la rodilla y preguntar Jehová, habla, muéstrame, dime, ¿cómo tú quieres que lo haga? ¿Cómo tú quieres, Señor, que sea esto? hermanos necesitamos aceite en nuestra lámpara, en nuestra vida devocional. Si ese es usted, venga, venga. Eh, voy a orar rapidito porque no quiero dilatarme más. El culto debe continuar y mi espacio ha terminado. Pero quiero hacer esta oración por ti, como un hermano en la fe. Como alguien que está contigo en la brecha, no como alguien que está sobre ti, como un hermano en la fe, como un compañero de milicia al cual Dios le está diciendo, oye la, la, el aceite, ¿dónde está la oración de la mañana? La lectura de la palabra, los tiempos donde no hace falta que el pastor convoque un tiempo para orar, sino que este sábado por la mañana yo cierro el, la puerta del cuarto, pongo mi CD, pongo el celular en oración y comienzo a orar. Que no hace falta que venga el profeta, el maestro, el evangelista, el pastor, ni nadie a ponerme las manos. Que el Espíritu Santo trabaja conmigo y me llena la lámpara de aceite, gloria a Dios. ¡Oh, yeah! ¿Cuánto lo necesitamos, hermano? Este año va a ser difícil para Puerto Rico, usted lo sabe. Y creo que solo aquellos líderes que estén llenos de aceite podrán resistir. ¿Cuánta gente se nos ha ido? Y algunos de ellos con mucha razón. Algunos de ellos lo hemos impulsado, los hemos bendecido. Porque su destino era que salieran. Pero cuántos se fueron despavoridos corriendo por una emoción, por un impulso. No te puedes mover de esa manera, te dice el Señor. No te puedes mover de esta manera. Que haya aceite en tu lámpara. Para que en el nombre de Jesús podamos estar conectados al fruto, al aceite fresco de su presencia. Si está en el altar o está allí mientras los diáconos oran, levante sus manos y oramos conmigo y el equipo de eh, alabanza. Una vez terminemos la oración, nos dirige en cántico y el pastor nos acompaña. Señor Jesús, yo te doy gracias esta noche. Señor, estamos sintiendo esa brisa suave de tu Espíritu Santo moviéndose aquí. Hoy nos estás hablando, maestro. Nos estás diciendo, estoy esperándote en el lugar secreto para llenarte de mi aceite fresco. Oh Señor, gracias porque tú eres la vid y nosotros somos los pámpanos. Apartados de mí, nada podéis hacer. Hay tantos problemas, tienes tantas incertidumbres, tienes tantas crisis. Pero necesitas buscar el aceite fresco del cielo. Necesitas buscar ese colirio puesto en tus ojos, como las iglesias de las del Apocalipsis, para que tus ojos sean abiertos y puedas ver. Necesitas encontrarte con ese Dios bueno, maravilloso, con tu Salvador y Señor. Señor, llena nuestras lámparas de aceite. Ayúdanos a no perder, a desfallecer en el intento de buscarte. Que no se nos convierta nuestra vida cristiana en una rutina prendida de años. Yo quiero sentir el aceite fresco del Señor. Unge mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Gracias Señor, los salmos dice serás, un, Tendrás nuevas fuerzas como las del búfalo Serás ungido con aceite fresco Dame las nuevas fuerzas Jehová Dame las nuevas fuerzas, dame Señor Del propósito, dame Señor Pon aceite en mi lámpara Para mantenerme ardiendo y encendido Señor y te pido por muchos hermanos si estás desmotivado, estás apagado, estás desconectado de la visión de la casa, de la oración de la fe, en el nombre de Jesús, ahora dice la palabra del Señor: que de ti correrán ríos, que el que de mí bebe de mí, dice la palabra: correrán ríos de agua viva. Ah, Señor, aquel que está desalentado, en Pentecostés se repartieron lenguas de fuego y aquellos hombres no fueron más los mismos. Reparte fuego y aceite para que la iglesia, discípulo de Cristo, oh, de buena vista aquí en este barrio, aquí en esta ciudad, pueda seguir siendo una lámpara encendida, que si otros se apagan, sepan que en esta comunidad hay luz porque esta iglesia está llena de aceite. Gracias, Señor, porque hay hermanos, hay adolescentes, hay matrimonios que esta noche van a salir de aquí y van a decir, "Hoy vamos a apagar el televisor más temprano y vamos a orar juntos tú y yo." Oh, Señor, hay algunos que van a decir, "Esta noche o mañana van a restarle tiempo al reloj, van a planchar esta noche porque mañana quieren tener 10, 15 minutos antes de salir." Algunos van a cambiar el dial de la radio para no buscar aquella otra emisora de AM que te preocupa, FM que bacana, vas a buscar tu música, vas a ir de forma diferente, porque ese aceite fresco lo vas a anhelar, esa leche espiritual como el recién nacido la vas a anhelar, vas a desear que seas ungido una vez más. Gracias te damos, Señor, y pon esta palabra en el corazón de mis hermanos, añádela, amárrala con virtud y fuego al corazón. Que aún en los días siguientes, así en los silencios de la noche en el carro, se acuerden de la voz de este pastor diciendo, necesitamos lumbre y aceite y mantener la llama encendida. En el nombre poderoso de Jesús, oramos y te damos gracias diciendo, amén, amén.